Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República de Nicaragua. Compañera. Buenas tardes, estimados hijos. Walter Augusto. Julio. Todos los familiares. Buenas tardes a todos. Y todas. Hijos de Blanca Segovia Sandino Arauz. Hija de nuestro general de hombres y mujeres libres, general Augusto César Sandino, padre de nuestra revolución popular sandinista. Hija de nuestra querida Blanca Arauz, heroína nacional, heroína, hija de héroes y heroína, Blanca Segovia Sandino, una heroína, hija de héroes y heroína. Estimados hermanos presentes, miembros de la Junta Directiva, de la Asamblea, diputados de la Asamblea y del Parlacén. Rendimos homenaje a Blanca Segovia Sandino. Rendimos homenaje hoy, pero no solo hoy. Rendimos homenaje hoy y siempre. Y lo debemos de rendir como nos ha enseñado Blanca Segovia, como nos enseñó el general Sandino, como nos enseñó Blanquita Arauz. Lo debemos de rendir con rebeldía indoblegable, con disciplina inquebrantable y con nuestra unión indivisible. Ese homenaje lo tenemos que rendir hoy y siempre. Solo así, con esa rebeldía indoblegable, en esa disciplina inquebrantable y esa unión indivisible, vamos a poder cumplir con las tareas encomendadas por nuestro general Sandino, por nuestra heroína Blanca Arauz y encomendadas por nuestra hermana Blanca Segovia Sandino Arauz. Esa tarea encomendada es cumplir lo mejor
para Nicaragua. En unión y sentido de familia, nacionalidad y carácter nicaragüense. ¿Cuánto sentimiento me aflora al recordar aquel 18 de mayo de 2017, donde fuimos a casa de Blanca Segovia, a casa de ustedes, a entregarle la Orden José Dolores Estrada, la Orden General José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, en grado de Gran Cruz. Y cuánta firmeza, cuánta valentía, cuánto amor, cuánto sentimiento nos demostró y nos hizo sentir y nos transmitió Blanca Segovia. Por eso estamos aquí rindiendo ese homenaje, por esa fuerza para hacer cumplir esos deseos de lo mejor para nuestro pueblo y para unirnos todos con ese sentimiento y ese pensamiento que siempre expresaba nuestro general Sandino, todos unidos, siempre más allá. Quiero invitar a hacer uso de la palabra en representación de la familia a nuestro hermano Walter Castillo Sandino. Gracias. Buenas tardes, compañero presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega. Buenas tardes, prima Rosario Murillo, vicepresidente de la República de Nicaragua. Buenas tardes, compañero y hermano Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, de la Honorable Asamblea Nacional. A todos nuestros hermanos diputados honorables, a todos los aquí presentes, vengo a leerles algo que nos sale del corazón. Muy queridos y respetados hermanos, como bien dijo nuestro general Augusto César Sandino, aún estoy recibiendo el golpe más rudo de mi vida, considerándolo un sacudimiento a cualquier letargo de mi espíritu. He aquí Blanca Segovia Sandino Arauz. He aquí Nuestra Señora Madre. Su corazón ha dejado de latir y el oxígeno que se quemaba en sus venas con la sangre pura de Augusto César Sandino y de Blanca Estela Arauz se apagó para siempre, pero no así su luz espiritual, pues ella mantuvo el legado de sus padres hasta el último suspiro. Blanca Segovia Sandino Arauz supo iluminar la mente, el pensamiento y la acción de todos los nicaragüenses que hoy llevan en sus corazones el legado del general de hombres y mujeres libres Augusto César Sandino. Ese legado de una Nicaragua dueña de su propio destino solo fue posible con la sangre derramada de sus mejores hijos en una histórica lucha vanguardizada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y encabezada, tal y como lo dijimos en mayo del 2018 en la Asamblea Nacional, por el comandante Daniel Ortega Saavedra,
y la compañera Rosario Murillo, quienes han sido los más consecuentes con los principios y valores del general Sandino. No podemos olvidar que ellos han hecho posible la continuidad de esta gesta heroica luchando ante el más grande enemigo de la humanidad, el imperialismo yanqui. Blanca Segovia Sandino demostró en vida que su ejemplo inclaudicable como guardiana del legado del general Sandino y de Blanca Estela, ese era su destino. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que su misión terrenal ha sido cumplida satisfactoriamente. Su partida nos deja un sendero de continuidad histórica y quisiera asegurarles que su legado queda en buenas manos, porque ahora nos corresponde a nosotros, a sus hijos, a sus nietas y bisnietos, como descendientes de ella, ser consecuentes. Nuestra madre, por medio propio, ya había entrado en la historia como la luchadora que fue desde su nacimiento. Ella siempre estuvo consciente del rol que le tocaba jugar en esta vida, como heredera y guardiana del legado de sus padres, héroe y heroína nacionales. Pero lo más importante es que supo estar a la altura de lo que de ella se esperaba. Honor y gloria a nuestra madre Blanquita Segovia Arauz. Hasta siempre, querida madre, descanse en paz, en brazos de la patria agradecida. Su misión fue cumplida. Nicaragua entera gritará siempre: ¡presente! ¡Presente! Queridos hijos, nietos y nietas, bisnietos y bisnietas de Blanca Segovia, Blanquita, todavía escucho su voz, todavía hace dos días. Hace cuatro días, viernes. Cuatro días, pues, sí, hace. Sí. Cuando recién ingresaba al hospital, escuchamos su voz, hablamos con ella. Y a pesar de la situación que era realmente delicada, grave, su voz no titubeaba, y siempre con esa energía. Yo le decía a Blanquita, cada vez que me encontraba con ella, cada vez que conversaba con ella personalmente o que hablábamos por teléfono, que escucharla a ella era llenarse de energía, de la energía de nuestro general y de Blanca Arauz, de su madre. Una mujer con una fortaleza divina. Y esas fortalezas que vienen a darle
a los seres humanos las capacidades, como decía nuestro general Sandino, de ir siempre más allá, a pesar de los obstáculos, a pesar de los desafíos, siempre más allá. Esa era y es Blanca Segovia, porque a pesar de su desaparición física, ella sigue estando presente y nos acompaña, acompaña a su familia, acompaña al pueblo nicaragüense y nos acompaña diciendo siempre más allá. Hoy es 26 de diciembre. 26 de diciembre. El 26 de diciembre del año 1932, en vida nuestro general Sandino, ya había logrado derrotar a los yanquis invasores. Y un día como hoy, en los Estados Unidos, desde Washington, sede del gobierno del Imperio Yankee, da a conocer que el último marino yankee que se encontraba en Nicaragua, todavía quedaban marinos yankees, saldría de Nicaragua el 2 de enero del año 1933, es decir, ya a pocos días de la salida del último marino, que plasma lo que fue la victoria del ejército defensor de la soberanía nacional, creado y encabezado por nuestro general Sandino. Y el enemigo sigue siendo el mismo. ¿Cuántos años han pasado? Después conspiraron y asesinaron al general Sandino. Pero quedó la fuerza de los héroes, que a lo largo de la historia, desde Diriangén a José Dolores Estrada y Andrés Castro, hasta Celedón y nuestro general Sandino, le inyectaron una fortaleza al pueblo nicaragüense que lo ha hecho imbatible al pueblo nicaragüense, derrotando una tras otra las agresiones yanquis. Y en este día en el que estamos en vísperas de que Blanquita retorne a San Rafael, allá en Jinotega, a acompañar a su madre, Blanca Arau. Van a estar en el centro del San Rafael, en el centro del pueblo, donde está el museo, el centro cultural, museo, centro histórico. Y ahí estarán las dos, una al lado del otro, en el patio, en el centro. Y desde ese sitio sagrado seguirán ellas inspirando la lucha de nuestro pueblo,
dándole fortaleza y energía a nuestro pueblo. Y dándole a los nicaragüenses el derecho a defender la paz, la estabilidad y la seguridad, que es el mayor bien que puede defender un pueblo. Queridos hermanos nicaragüenses, en nombre de todos ustedes, en nombre del pueblo de Nicaragua, le decimos a Augusto, a Julio, a Walter, le decimos a las nietas de Blanquita, a los nietos de Blanquita, a los bisnietos, les decimos que el pueblo entero de Nicaragua las acompaña, los acompaña, y que, como bien decía Walter, bueno, se suele latir el corazón de Blanco. Son momentos inevitables en lo que es la vida. La vida, ya sabemos, no es más que un tránsito. Desde que nacemos, ya se sabe que llega un momento en el que se pasa a otro plano de vida, que hemos conocido como la muerte, pero no es más que un tránsito. Y así como en las venas de nuestro pueblo, en nuestras venas, corre la sangre de nuestros héroes y mártires, también seguirá corriendo la sangre de Blanca Segovia Sandino. Blanca Segovia Sandino, siempre presente, siempre acompañando también a nuestro general en esta batalla que el pueblo nicaragüense seguirá librando por la paz, por la libertad, por la justicia. Y le decimos a Blanquita, ¿dónde está Blanquita? ¿Dónde está Blanquita? Está aquí. Está aquí, está en el corazón nuestro, de todos los nicaragüenses, de todo el pueblo. Aquí está presente, acompañándonos. Blanquita, Blanquita, con tu padre repetimos esa consigna libertaria. Patria libre o morir.
Me decía los compañeros que hay un silencio profundo, un silencio que implica respeto, un silencio cargado de presencia, un silencio que es misterio y gloria, un silencio que no es silencio, que es música del cielo. Hay que saber siempre encontrar y descifrar los mensajes del silencio. Se ha hablado mucho de lo que Blanca nos deja como legado, aparte de esa sangre santa de nuestro general y de Blanquita, Blanquestela, que ella supo elevar todos los días porque la llevaba en el cuerpo y la llevaba en el alma, y nos enseñaba y nos decía siempre más allá, no hay de otra. Pero además, yo quiero contar una anécdota que para mí es reveladora de su fuerza, de su fortaleza de espíritu. Unos días después de aquel aciago 26 de febrero del 90, la Blanquita llegó a nuestra casa con Walter y sus hijos a decirnos que más que nunca estaba con nosotros, que más que nunca era parte de nosotros, como familia y como Frente Sandinista. Y esos son los gestos que uno no puede olvidar nunca, porque reflejan el carácter de una persona, en este caso, de una mujer heroica. Son gestos que nos enseñan, que nos muestran, que nos dicen y que uno debe aprender a imitar, porque precisamente son de valor, de coraje y de estar siempre dispuesta a la lucha en todos los momentos, en los difíciles, desafiantes, retadores y en los momentos de alegría. Eso nunca lo puedo olvidar yo. La muestra como era, entera, íntegra, valiente, siempre dispuesta a caminar más y más allá. Yo la admiro, la quiero y tenemos el reto de imitar todos los días esa fortaleza, y tenemos también la bendición de ser creyente para pedirle todos los días a Dios que le permita a ella darnos fuerza y coraje para seguir luchando y seguir venciendo y seguirnos convocando a la unidad de todos por el bien de todos. Gracias, compañero.